Nomás que me veo bien pinche aprieto en el video. ¿Está chulo tú, pues? ¿Mande? ¿Está chulo qué? Está chulo. Si quieres echar ¿Está luz, chulo? güey. Ah, yo pensé que me estabas diciendo que estaba chulo, paisano. No, chinga, Que si hombre. te echo luz, güey. Amigos, estamos en vivo en directo y bueno, por acá, el día de hoy. A decir, bueno, ¿qué anda haciendo? Bueno, porque no tenemos que estar peleados con el negocio. Entonces, para mí es bien importante trabajar con amigos que tienen restaurantes, con amigos que, por ejemplo, en este caso, mi amiga Nayeli, que es dueña de Villa Mexicana. Y bueno, el día de hoy quiso tener a los sementales. Y bueno, pues el día de hoy, los sementales de Nuevo León por acá. ¿Cómo estás, paisano? Paisano, digo el crema más que me peinar, pues vamos a poner la tejana. Pues. Saludos, Nahui Monte, saludos a toda la gente. A toda mi raza de Monterrey, Nuevo León. Aquí andamos en Oklahoma City, aquí con mi paisano Leonardo Saavedra de Monterrey Music Monterrey Group. Music Group, exactamente, grupo de música Monterrey. Hay que cobrarle regalías allá a Peralta, ¿no? No, pero es que Peralta tiene rentado el rollo. Ah, sí. No, sí, se le está cobrando regalías. Sí, algo leve. Todo para Rogelio, para toda la gente. Para Rogelio de Monterrey Music, al compa Edgar, saludos también. Toda no, la para toda la gente, la verdad que está haciendo unos eventones allá en Monterrey y le está dando buen nombre. También los rayados ya reclamaron el nombre, pero yo no tengo registrado acá en otro lado. No, pues acá tú eres el bueno, pues. Ay, aquí yo soy el bueno, aquí yo soy el que muevo la machaca. Humberto Trejo, saludos para todos los amigos. Bueno, el día de hoy venías antes conmigo al medio tiempo, a los festivales, y bueno, ahora vienes a Villa Mexicana y Villa Mexicana. Porque hay que mover la economía, pues. A donde sea, ¿eh? De hecho, platicamos hace rato tú y yo, ¿no? Sí. Que ya ahorita, pues la moda son los restaurantes. Claro. Ahí en Chicago hay un restaurante que se llama El Nuevo Vallarta. Pues es el lugar de moda, ¿no? Ahorita ya los grupos, digo, pues hay grupos que siguen llenando estadios, siguen llenando lugares grandes, pero pues son pocos, ¿no? Claro, claro. Y ahorita lo que rifa son los restaurantes de 100 gente, 150 personas. Uh-huh. Ya los bailes grandes, pues son pocos, ¿tú puedes decir, no? No, y hay que chambear definitivamente. Y bueno, te digo, el día de hoy estás aquí en Oklahoma, mañana estás en... Mañana Atlanta, Georgia, el domingo en Houston. Y luego la próxima semana vamos para el Cal Indiana, para Detroit, Michigan, para Grand Rapids, Michigan. Y pues andamos por todos lados, pues, ¿no? ¿Sí? donde salga la papa y no descuidar las clases, ¿va? No, yo como le comentaba, estaba comentando un video, digo, yo, por mí que se abren más restaurantes para llevar grupos, es lo que voy a hacer. O sea, es lo que se está viviendo ahorita, o sea, el que nos diga, o el grupo que nos diga que no tocan en restaurantes, bueno, pues ¿dónde van a tocar? Exactamente, y bueno, lo que pasa es que muchos se dicen, te saliste, lo dicen, no, yo no lo decía, todavía trabajo, lo que pasa... el día de hoy está Zacarías Ferreira, entonces tenía yo que hacer cementales en otro lugar, entonces se hizo aquí en Villa Mexicana y ahorita en un ratito más van a subir aquí al escenario, se puede decir ahí en la plataforma que está ya destinada para que ellos trabajen. Sí. Y pues para toda la para Paola Medrano, para toda la gente del Topo, paisano. La gente del Topo Chico, saludos allá. La gente de Aztlán, de... De allá de la granja sanguinaria. De la granch. Saludos para María Isa, para Isabel. Saludos, mándale saludos a Isabel hasta Zacatecas. Allá nos vemos en el Plateado Zacatecas ahora en junio. El 15 de junio nos vemos en el Plateado Zacatecas allá. Ana González, la hija de don José González de los Gorriones del Topo Chico. Ah, saludos para... No, bueno, es nieta. Nieta, para la familia González allá de los Gorriones. Pues son mis vecinos de ahí de la colonia. ¿O sí? Sí, los Gorriones no son del Topo Chico, son de la Lázaro Colombia. En el Lázaro Carpintero. Para la Independencia, Abel Susaita, saludos también para Leonardo Bianco, viejón, saludos para ellos. Y bueno, pues aquí estamos con Juan Carlos González. Muchos años de amistad, mi paisano. No, años, sí. Y conocemos el negocio. Claro. Al derecho y al revés, paisano. No, definitivamente, paisano. ¿Qué chingo se van a contar de ti? Tantos años. Y estamos en el 2019. Tiene un joven de mi paisano, ya no va. No, él no es Toño, él es Carlos. No, Toño está más flaco, yo estoy más gordo. Yo como puras hamburguesas y... Oye, ¿se operó Carlos? Digo, ¿este Toño va? No, pues... ¿Se enflacó? No, pues se aventó 9 meses en el Topo Chico, en el penal. Este vato sí conoce el Topo Chico. Pero bueno, hay que burlar, hay que reírnos de las pinches desgracias de cierta manera, porque no todo dura para siempre, vaya. Así es. Y bueno, pues amigos, a todos esperamos, a toda la gente por acá, porque puedan venir. Échame la luz, paisano. A toda la raza, por aquí estamos en el Villa Mexicana de mi amiga Nayeli, que la estimamos mucho y que quiere aventarse proyectos. Y qué bueno, hay que apoyarla, porque aquí no hay que ser pelado con el negocio ni hay que ser envidiosos. Así es que no, bueno. No, hay que trabajar donde nos hablen. Dice que para Israel está ahorita malo de la espalda. Es que ya está viejito Israel, entonces. Es que, pues, el accidente. El 15 de diciembre del año pasado caímos un barranco allá en Silao, Guanajuato, y a raíz de eso.
pues Israel ya no anda viajando ahorita de momento por nosotros. El doctor le recetó, he perdido unos 12, 13 meses de reposo, porque sí se dañó las cervicales y pues ahorita pues viaje largo de 13, 14 horas, ya Israel no se los anda aventando. Está viejío, ya. Aparte ya, sí, ya. Ya está ruco, no hay que, mejor se quede, se dedique a cuidar al chingo perro ese, el tiquito. No, ¿cuál perro? Ya tiene como 20 perros. No, pues te digo, está cabrón. Y aparte es la semana del perro, ¿tú piensas? Ah, definitivamente, la semana del perro. Para Tony Marroquín, saludos también para Tony, para toda la gente por allá en Cadereyta, Nuevo León. Y bueno, a todos los amigos, ya saludos. Nos vamos a despedir. Por aquí vamos a esperarlos, a la gente que pueda venir por acá en Vía Mexicana. Está ubicado aquí en el 2323, Southwest 29, casi esquina con la Etnia, aquí en Oklahoma City. Véngase, la raza a bailar, a escuchar corridos perrones con los cementales. Concierto VIP, todo el rollo. Puro VIP, saludos para toda la raza. Y pues, muchas gracias, tú paisano, por pues a darnos trabajo, traernos por acá a visitar a la gente de Oklahoma. Y y pues ahora sí que si no venimos contigo, no venimos con nadie. Porque... No, muchas gracias. Muchas gracias. Y ahí le invitamos a toda la raza a que se venga aquí al Vía Mexicana. No, el pollo le deseamos ahí, ojalá que se gane un billetón. Ah, sí, es que ahí anda arreglando unos negocios que... Fue a recoger un dinero allá en Monterrey. No, pues qué chingón. Saludos para Marcos Garza, a toda la gente del pollo. Alias el pollo. El pollo de baterista de Cementales de Nuevo León. Saludos para mi compadre Pollo. No, pues está chingón. Pues bueno, ya nos vamos a despedir. Muchísimas gracias. Échame por acá luz. Paisano Leonardo Bianco, saludos para toda la raza y por aquí Villa Mexicana. De aquí de mi amiga Nayeli, la buena. Nosotros le decimos, y bueno, está aquí en el 2323, Southwest 29, casi esquina con la Etnia, los Cementales de Nuevo León. Fierro, ya. Sobres, nos vemos, salud para toda la raza, chido Juan. No, no es nada malo, es una servilleta, porque si no van a decir, ahí trae una bolsilla blanca. Salud para toda la raza. Chido.